La Universidad Cooperativa de Colombia les dice bienvenidos al curso Introducción al Cooperativismo. El contenido que vamos a desarrollar en forma de pregunta y entrevistando al profesor César Augusto Cruz Ramírez es: ¿qué es cooperativismo? ¿Cuál es el origen del cooperativismo? ¿Quiénes son sus precursores? ¿Cuáles son sus símbolos? Y como complemento, dejaremos unos videos de refuerzo. Profesor César Augusto, bienvenido. Y la primera pregunta que le hago es: ¿qué es el cooperativismo? El cooperativismo es un modelo inspirado hacia las personas que busca desarrollar principios tales como la solidaridad y la ayuda mutua. Esto se constituye en un elemento esencial para que las personas desde su inicio en el modelo aprendan a trabajar juntos. Todo esto conduce realmente a que no sean solamente las personas de una entidad cooperativa, sino también de la comunidad en general, las que ayuden y contribuyan al mejoramiento en la calidad de vida de ellos. Y esta es una razón de ser del modelo cooperativo, porque está hecho esencialmente para que las personas siempre tengan un beneficio de todo este proceso que se hace. Muy bien, profesor César. La siguiente pregunta que le hago se refiere a: ¿cuál es el origen del cooperativismo? Realmente el origen del cooperativismo tendríamos que mirarlo bajo dos aspectos: antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial tendríamos que decir que la humanidad estaba involucrada en el sistema feudal, en donde predominaba la actividad agrícola y era la razón de ser de esa época. Con el proceso del crecimiento y de la división del trabajo se dieron unos elementos fundamentales y muchos elementos de la división de trabajo fueron creciendo y muchas actividades aparecieron como nuevas, y dentro de ellas tendríamos que mostrar lo esencial que es la parte de los artesanos, que contribuyeron al desarrollo de la revolución industrial de crecimiento. Y ese crecimiento originó en esencia la explotación de la mano de obra del hombre. Por ello, con estas razones, se convierte como la respuesta a la esencia del sistema del capitalismo industrial. Profesor, ¿quiénes fueron sus precursores? En esencia, los precursores más sobresalientes del modelo cooperativo se dieron básicamente en Europa, y principalmente quienes fueron sus precursores, y llamaríamos los que más fueron las personas de mayor trascendencia en el modelo, fueron Robert Owen, el señor William King y el señor Charles Fourier, como tres precursores de gran trascendencia en el modelo cooperativo de Europa. Robert Owen se le ha considerado como el padre del cooperativismo y es el creador del modelo como tal. Tiene gran importancia en el desarrollo de él, por su formación y por la creación de lo que él ha constituido para el modelo. El señor William King se le ha considerado como el médico de los pobres para el modelo cooperativo, y él contribuyó al crecimiento y el afianzamiento del cooperativismo en Inglaterra. Y por último, nuestro amigo y colega y cooperativista Charles Fourier es tal vez uno de los ideólogos más importantes del modelo cooperativo en Francia, y a él se le debe la creación de los falansterios. Gracias, profesor. Tengo otra pregunta más para usted, que espero que esta pregunta nos deje un poco más firme el conocimiento sobre cooperativismo. Al respecto, quisiera preguntarle: ¿cuáles son los símbolos del cooperativismo?
Los símbolos que han sido esencia del modelo cooperativo son básicamente el emblema, que es conocido por su forma que se ha generado, que es Círculo. una forma, un círculo rodeado por un color verde, unos pinos. El pino genera símbolo de inmortalidad, de constancia y de fecundidad. Los pinos unidos implican la necesidad que tienen los hombres de unirse para resolver problemas. El círculo, que es el mundo que todo lo abarca y todo lo contiene. El color verde como principio de vida. Y el fondo amarillo, el sol como fuente de luz. Posteriormente tendremos la bandera, que la historia de la bandera del cooperativismo está engendrada en los colores del arco iris. Estos siete colores tienen en el universo un significado muy importante. Y por último tendríamos que hablar del himno, que es la razón de ser del cooperativismo y que nuestro país tiene su propia formación. Muchas gracias, profesor César Augusto Cruz, magíster en educación, experto en cooperativismo. Y ahora les dejaremos como refuerzo a esta temática unos videos. Los videos que dejaremos son traídos de YouTube y sus nombres que se sugieren son Historia del cooperativismo, algunos precursores del cooperativismo mundial y los símbolos del cooperativismo. Muchas gracias a todos, muy amables.